¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toco un video de álgebra. Vamos a resolver una desigualdad lineal. También se conoce como inecuación. Es el ejemplo que estás viendo en la pantalla. Lo leo. 2x menos 6 más 3x mayor o igual a 8x más 21. Este símbolo, este pico que apunta hacia allá, la derecha, se dice mayor que. Y este signo de abajo es el igual. Entonces es mayor o igual a 8x más 21. Para resolver esto, ubicamos ese signo, lo bajamos y ubicamos las letras. Este tiene letra, este tiene letra y este tiene letra. Las letras de preferencia siempre deben de estar de este lado, a la izquierda. Este 2x ya lo está, lo bajamos. Este 3x ya lo está, lo bajamos. Lo recorro un poco nada más. Pero este 8x está sumando a la derecha. A la izquierda va a pasar a restar. Ahora los términos independientes, los que no tienen letra, este menos 6 y este más 21, esos deben de ir a la derecha. El más 21 se baja, ya está a la derecha con el mismo signo. Y este menos 6 está negativo a la izquierda, acá va a pasar sumando, de restando pasa a sumar. Operamos términos semejantes. Podemos usar calculadora. 2x más 3x son 5x. Menos 8x nos da menos 3x. Y acá, 21 más 6 nos da 27. Y despejamos. Pero fíjate, aquí las x nunca pueden quedar negativas. Entonces vamos a multiplicar todo por menos 1. Porque es una propiedad de las desigualdades. Las x no pueden estar negativas. No podemos despejarlas así directamente. Entonces multiplicamos o le cambiamos, mejor dicho, a todo el signo. Este de negativo va a pasar a positivo. Y este de positivo va a pasar a negativo. Pero este pico ya no va a apuntar hacia allá. Como cambiamos los signos para que la x no quedara negativa, este ya no va a ser mayor, sino va a ser menor o igual, es decir, va a apuntar hacia acá. Es una propiedad de los logaritmos. X va a ser menor o igual a menos 27 sobre este 3 que está haciendo, multiplicando al otro lado va a pasar a dividir y X va a ser menor o igual y dividimos 27 entre 3 nos da 9. Con este negativo pues va a ser menos 9. Esta respuesta es la manera más común de representar a una desigualdad. La otra manera es mediante una recta numérica. Es una línea horizontal. Podemos poner por acá el 0. Tú sabes que hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos. Y ubicamos el valor, el menos 9. El menos 9 iría más o menos por aquí. Aquí sería 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9, más o menos. Ahora, ¿qué significa este resultado? X es menor o igual a menos 9. Significa lo siguiente, que X es igual a menos 9. Recuerda que esta línea es el igual a menos 9. Ponemos un puntito y menor significa que es más chico, es decir, se va moviendo hacia la izquierda, hacia el valor de menos infinito. Lo sombreamos, tú sabes que acá es el valor de menos infinito. Eso significa la respuesta. Y X es igual a menos 9, significa que el valor de 9 si se toma, lo ponemos con un puntito cerrado, con un puntito negro. Y desde menos 9 hasta menos infinito es la otra manera, de manera gráfica, o ponemos en paréntesis siempre el menos infinito, coma y el menos 9 en corchete. Esta es la forma gráfica, la forma de intervalo o la forma de desigualdad. Cualquier respuesta es la correcta para este ejemplo de desigualdades lineales. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías, que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo, explicados de volada para que le entiendas paso a pasito.
Te envío un saludo desde México y suscríbete ya a mi canal.